Muy bien, entonces de esta manera hemos escuchado la interpretación a ritmo de Marimba Orquesta Sonora América. Buenos días, maestro, mucho gusto, Salo. Buenos días, por acá ya nos encontramos con los integrantes, por acá de Sonora América. Definitivamente, un lugar maravilloso, pero también el frío, ah, por Dios santo. Así que de una y otra manera, pues nuestros hermanos acá de Sonora América, pues han venido con sus instrumentos, ya de viento, instrumento también, ya de percusión en esta hora de la mañana. Sabemos que estamos precisamente en Boxocán, un lugar muy hermoso, lleno de valle, pero también lleno de frío. Pero definitivamente así es el trabajo. Definitivamente estamos contentos porque tenemos vida, tenemos salud. Y hoy los señores Cofrade, pues definitivamente han rendido este homenaje a nuestro milagroso señor Esquipulas. Como dice la interpretación, he venido de tierras lejanas a adorar al señor Esquipulas. También he venido de tierras lejanas a adorar al señor Esquipulas. Lo decimos esto porque precisamente allá en la Basílica, allá por Chiquimula, pues vemos a varios hermanos salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, y no digamos guatemaltecos, que también este 14, 15 de enero, pues ellos se han congregado precisamente para poder visitar al milagroso señor Esquipulas. Allá en la Basílica, pues precisamente observamos muchas plaquetas como agradecimiento al milagroso señor Esquipulas. Y hoy, en Aldea Boxocán, Tajumulco, San Marcos, estamos compartiendo con cada uno de ustedes, pero a través de la música, la composición de los grandes amigos de Sonora América. Somos Producciones Torres, que le llevamos a usted la alegría hasta donde usted se encuentre. El saludito muy especial para nuestros hermanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que hacen todo lo posible de llevar fiesta, serenata. Pero aparte de eso, a nuestros buenos amigos que confiaron plenamente en los servicios de Producciones Torres, queremos agradecer, gracias a Simón Gómez Escobar, Wilmer López Gómez, Marvin David López Gómez, lo hace también Margarita López Gómez y Edgar en el estado de Chacanoga, Tennessee. Allá nuestros grandes hermanos que nos visualizan ya en esta hora de la mañana, que ellos se unieron para enviar la remesa y aquí en Guatemala se multiplica el quetzal. Que Dios los bendiga, hermanos, por confiar en los servicios de Producciones Torres. Que nuestro Señor milagroso de Esquipulas les dé trabajo, vida y sobre todo salud. Así que saludos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro saludito muy, pero muy especial. Un abrazo a la distancia. Hoy precisamente estamos frente a la Iglesia Católica de la aldea Boxocán, Tajumulco, San Marcos. Es un lugar muy hermoso, como lo acabamos de anunciar, pero también por acá hace un viento enorme y el frío también. Pero es parte de la naturaleza, es parte también de todas las áreas topográficas, geográficas que vive Guatemala. Sabemos que tanto hay lugares como de lleno de calor, hay lugar también como lleno de frío, hay lugarcitos también templados. Así que de esta manera entonces nos vamos a acompañar con la música de Sonora América en este homenaje, en la serenata en honor al Cristo Negro de Esquipulas. We'll be right back.
Bien, entonces de esta manera hemos escuchado ya la interpretación de nuestros grandes hermanos de Marimba Orquesta Sonora América, que para esta oportunidad pues han iniciado ya con su presentación, ya que el día de ayer también estuvimos escuchando ya precisamente en el salón de esta comunidad, con bonitas interpretaciones también, con el pentagrama musical que ellos traen y nos presentan para esta hermosa mañana. Y por supuesto hoy, invitados para ese tremendo concierto a partir de las, ya precisamente 11 de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Así que usted está cordialmente invitado para que pueda venir con su familia y poder disfrutar también de las actividades que está preparado para esta fecha muy importante. Ya que en horas de la mañana pues tuvimos la dicha de poder observar ya la quema de juegos pirotécnicos, también ya las bombas, que es también indica la apertura de la actividad programada para esta mañana. Luego pues estamos compartiendo con la música de Sonora América en esta oportunidad, y desde luego pues ellos se trasladarán ya en el salón de esta localidad para llevar más interpretación en horas de la mañana, tarde, noche y madrugada. Recuerde que somos Producciones Torres, a las órdenes siempre. Gracias por mantener la confianza a cada uno de nosotros. El saludito para los buenos amigos acá de San Marcos, amigos que ya nos visualizan en los diferentes estados de la Unión Americana. Nuestro saludo pero muy especial allá a los grandes amigos de Banais, California, amigos de California, amigos también de allá, también que nos visualizan allá en la ciudad capital de Guatemala, en la Boca Costa, en el occidente, que de ni una y otra manera pues han tenido esa confianza con nosotros. Hermanos también de esta localidad que nos han recibido con los brazos abiertos, muchas gracias por ese gesto de cariño, ese gesto de amistad, muy muy agradecido. Así que vamos a dejarle a los grandes amigos que para esta oportunidad pues nos trae más interpretación en homenaje precisamente al Cristo Negro de Esquipulas, que hoy lo veneramos con mucha fe y con mucha devoción. En otras partes del mundo, en otras partes también de nuestro bello municipio de San Marcos, pues también hay diferentes actividades en honor al Cristo Negro de Esquipulas, pero también un día muy especial donde se rinde homenaje también a San Sebastián Mártir, que un día fue muerto por el pecado de cada uno de nosotros y fue santificado como un santo ejemplo para seguir, al igual que el Cristo Negro de Esquipulas. Y por supuesto, vamos a continuar con más de las interpretaciones a cargo de Sonora América.
bien, entonces hemos escuchado para esta linda mañana muy especial la interpretación para rendirle homenaje a nuestro señor Esquipulas. No cabe duda, pues ya en horas de la mañana pues hemos disfrutado ya tradicionalmente de un vasito de atol, precisamente como un panito, como es reliquia de esta comunidad. Sabemos que en Guatemala pues precisamente existen varias culturas, varias tradiciones y varias costumbres. Sobre todo acá en este bellísimo lugar, pues hemos disfrutado ya de un delicioso atolito de masa con ceniza y por supuesto un delicioso pan. Así que de esta manera, un saludito pero muy especial a nuestros grandes amigos allá precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica y por toda Guatemala, ya que precisamente estamos allá al frente, pues vemos ya el volcán Tacaná y Tajumulco, que precisamente resaltan la historia de nuestra querida patria de Guatemala. Y por lo mismo que por acá sentimos mucho aire, por lo mismo también que la vemos desde horas de la mañana ya las nubes, está tornándose precisamente muy, muy cerca de nosotros, y ese aire pues que no ha dejado de parar hasta el momento, pues también son bendiciones de Papá Dios Todopoderoso. Así que en esta oportunidad, pues no cabe duda, pues queremos también felicitar a los maestros de Marimba Orquesta Sonora América, que han tenido una bonita interpretación precisamente en esta linda mañana, y seguramente listos ahí los maestros Sonora América hasta las 2 de la mañana, donde el cuerpo aguante precisamente. Al parecer nos vamos con una interpretación más a través de Sonora América. Thank you.
Así que nos vamos con una interpretación más con Marimba Orquesta Sonora América.
Maestro. Muchas gracias por regalarnos una bonita interpretación, precisamente, definitivamente gracias, homenajeanos siempre al milagroso Cristo Negro de Esquipulas, por todos los milagros que ha hecho por Guatemala, un momento también donde pedimos y podemos orar por nuestra querida patria que lleva Guatemala, porque sabemos que cuántos hermanos nuestros están en un hospital precisamente en esta linda mañana. Debemos orar por ellos, debemos también
También debemos orar por Guatemala, debemos orar también por nuestros hermanos que están en los hospitales. Bueno, los maestros, a mi parecer, al delicioso desayuno, ahí estamos, al chicome, a eso. Saludos muy especiales. Buen provecho, maestro. Un cafecito bien caliente, ah, por Dios santo. No solo un vasito, sino que un pichel definitivamente.